Han nacido en mi rancho dos arbolitos. ¿Qué pasa? No me vais a dejar tirado. ¿Qué pasó? ¡Arre! ¡Arre, arre, arre! Mi burrita ya no quiere caminar. ¿Ahora qué hago? El problema es que me están esperando en Pueblo Nuevo porque tengo que oficiar misa, confesar enfermos. La camioneta de Federico. Pues aunque no me soporte, no le va a quedar de otra que ayudarme. Vete inmediatamente de aquí, Débora. El padre y yo vamos a tener una larga plática. Federico. ¡Que te vayas, te digo! ¡Vete! Madre. Tenemos que hablar. ¿Qué vas a decir? ¿Te vas a disculpar por lo que acabo de ver? Sabía de las habladurías que circulan en el pueblo sobre ti y sobre Débora, pero me resistí a creerlo. Ahora he visto con horror y con tristeza que todo, todo es cierto. A mí no me des sermones, padre. ¿Qué buscas, Federico? ¿Qué es lo que quieres? ¿No te basta con lo que hiciste sufrir a Cristina? Me tienes sin cuidado, Cristina. Has hecho ya demasiado mal, Federico. Pero la justicia se va a encargar de cobrarte. La justicia se compra con dinero. Y a mí el dinero me sobra. ¡La justicia de Dios no se compra! Y esa es la que te hará pagar. A mí no me dan miedo sus amenazas. Más vale que le tengas miedo a la ira de Dios, que algún día rogarás por su perdón y por su misericordia.